única relación. Verga por los lomos, 50 y razón. Tu idea de juntar a los estancieros. Así lo dice tu socio terrero en Pliego de Buenos Aires. De momento es lo que cuadra. Si los compradores ingleses se asocian para bajar el precio de los cueros y el cebo, los estancieros debemos juntarnos para no venderles. ¿Y vos crees que esa unión hará que los ingleses paguen el justo precio? Sé que el precio lo pone el fuerte y el débil se aguanta. Si nos entendemos los fuertes, seremos nosotros Encarnación. Y pondremos la ley. Se van a resistir. Son los dueños de la plata y no pagarán sino el precio que fijen. Además, tienen cómo aguantarse. Haremos saladeros y beneficiaremos nosotros la carne que hasta ahora se le tira a los caranchos. Venderemos a los países que la necesiten. Que los ingleses se guarden su plata nomás. No la precisaremos.
Muy linda cebadura, Encarnación. Es domingo y las chinitas no deben trabajar. Por eso en Día Santo la patrona le ceba al patrón. La ley de rosas deben cumplirla todos. Los patrones también. Ahora tengo algo que hacer. Pero si es domingo. Una ojeadita al campo no le va a hacer mal. Con su licencia, señor. Está cargando cuchillo en domingo y eso está prohibido por usted. Tiene razón. Haga cumplir la ordenanza. La ley tiene que ser pareja. Vengan los azotes nomás. Espera. Cumpla la instrucción o los azotes lo tendrá usted por no hacerla respetar como se debe. A ver usted, don Remigio. 10 azotes al patrón. No, don Remigio, no. Es medio viejón para el caso. Fuerte, vení. Y pega con toda tu alma. Que si los patrones no son los primeros en respetar la ley, las cosas van a andar mal para todos. Y si no me sacas sangre, yo te la voy a sacar a vos. ¡Cachorro! Volvé pronto a las casas, Juan Manuel. Tu amigo y compadre Terrero está esperando hace rato. Una corrida hasta los portones a ver quién gana. Seguro que gana Manuela. Qué distinto al campo donde vos hacés respetar la ley. No habrá sido para echarme flores que te largaste estos pagos. Que escondés bajo el poncho. Mira, compadre, con vos no voy a andarme con tapujos. La gente de campo te respeta y... el gobernador Martín Rodríguez te pide que al frente de los milicianos del sur debes bajar a Buenos Aires a poner orden de una vez por todas. En este bendito año 20 nadie puede gobernar. Los puebleros no se entienden. ¿Qué me decís, Encarnación? Que debéis cumplir. Aunque hay muchos otretas que no se acuerdan, fruncen nomás la jeta y el freno muerdan. No afloje tala viejo, siga la huella, que aunque anden degollando, no salga de ella. Traigo un clavel del aire de mi tapera, al padre de los gauchos de nuestra tierra. La 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 la, al padre de los gauchos de nuestra tierra. A nuestro talaviejo que fue el primero en preparar los gallos para reñidero. Por él fue que empezamos y a él le debemos que un ranchito tengamos y en él estemos. Sus hijos y sus nietos juntitos vamos y siguiendo sus pasos lo veneramos. La 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 la, al padre de los gauchos de nuestra tierra. ¡Colorados del monte! ¡Iremos a acabar con la anarquía! ¡Debemos poner orden! Porque sin orden, no merecemos ser independientes. En la ciudad las cosas andan mal. Desde hoy la campaña
será la columna de la provincia, el sostén de sus autoridades y el respeto de sus enemigos. ¡A Buenos Aires, miliciano versus! Aunque hay muchos opretas que no se acuerdan, cruzan nomás la jeta y el freno muerdan. No afloje tala viejo, siga la huella, y aunque anden degollando, no salga de ella. Traigo un clavel del aire de mi tapera, al padre de los gauchos de nuestra tierra. La 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 la, al padre de los gauchos de nuestra tierra. Restablecimos el orden, sí, pero los puebleros no ven la realidad, Encarnación. Tuve que separarme del gobierno. Habla mucho de un porvenir maravilloso para la ciudad, pero la campaña se va quedando desamparada y a merced de los indios. ¿No ve que ni hay plata para que San Martín termine la campaña del Perú? Por eso para mí es mejor estar acá, defendiendo mis estancias de los malones. Pero fuiste vos el que puso esta gente en el gobierno. ¿Qué ha quedado de la paz que conviniste con López en el Arroyo del Medio? Para ellos la patria es solamente Buenos Aires, las provincias desunidas del sur. Ya ni somos país. Los gringos se han llevado la plata y nos manejan como les conviene a ellos. ¿Para eso se declaró la independencia en Tucumán? No desesperemos, Encarnación. Tengo fe en el nuevo gobernador Las Heras. Es un patriota. Con él volverá la unión de los argentinos y recuperaremos la banda oriental. Vea, señor. Los 33 orientales que usted tanto ayudó han libertado a su tierra. Se nos viene encima una guerra con el imperio del Brasil y debemos cuidarnos las espaldas. Tenemos un ejército veterano, el de la independencia. Los orientales, que son bravos. La unidad nacional, después de tantos años de desunión. Si Dios nos ayuda, ganaremos la guerra. Pero me preocupan los indios, que ya están a 60 leguas de la ciudad. Por eso lo he llamado a usted. Los conoce y lo respetan. Debe arreglar con ellos la paz, ahora más necesaria que nunca. Si me autoriza a tratarlos como a seres humanos y no como a salvajes. Eso queda confiado a usted, coronel Rosas. Debe irse a la frontera y traerme la seguridad de que por allí no habrá nada que temer. Lo acompañará el coronel Juan Lavalle. El coronel Lavalle es mi hermano de leche. Además es mi amigo. Estaré complacido de su compañía. ¡Viva la Confederación! ¡Viva! Y ahora, justo en plena guerra con el Brasil, ustedes comprometen la suerte de nuestras armas sacando las heras del gobierno. ¿Quién se ve que otras preocupaciones los acosan? ¿Creen que una constitución centralizada, en la que solo vote la gente principal, hará por sí sola la felicidad de los argentinos? El país entero se alzará contra ustedes. Los pobres no votan en esa constitución. Resultan buenos para llevarnos a la guerra, pero no para elegir gobierno. Ustedes se creen todos, pero no son más que la aristocracia del dinero. Y ponen en giro la suerte del país y lo negocian. Porque hablemos claro. Si ustedes son los únicos que votan, quien formará las elecciones será el Banco Inglés. Esto es un insulto a la mayoría del Congreso. Exijo que se llame al orden al diputado Dorrego. Esas palabras, este anarquista de Dorrego las pagará bien caro. ¿No habrá llegado el momento de ayudar a ese riojano Quiroga y a Manuel Dorrego a meterlos en vereda? Vos siempre politiquera, Encarnación. Deja eso para los doctores. Nosotros somos gente de trabajo. ¿Y la gente de trabajo debe acaso estar fuera del país? Así es, por desgracia. Pero tanto peor para el que nos gobierna ahora. Al que verás caer bien pronto envuelto en el ridículo y el escándalo. Entonces, lo quieran o no, Dorrego va a ser gobierno. ¡Viva Dorrego! ¡Viva Dorrego!
llegado el momento de reconstruir la unidad nacional. Seguir la guerra con el Brasil, ganada por nuestras armas, perdida por la diplomacia. Y quiero, coronel, que usted me acompañe en esta empresa. Nunca me gustaron los cargos públicos. Pero sí, cuente conmigo para lo que sea. Ya verá cómo con un poco de esfuerzo recuperaremos lo que nos hicieron perder, la imprevisión y las teorías. No crea, señor gobernador, que esto va a conformar a todos. Bien sabe que los gobiernos populares son mal vistos por algunos. No lo creo posible. ¿A quién podrían recurrir? Me temo que al general Juan Lavalle. Y no creo ser el único que piensa así. Lavalle es un héroe, pero muchas veces los héroes vuelan ciegos. Este gaucho pícaro con sus cavilaciones. Pero no voy a dejar que clave su asador en el fuerte. No basta con que el ejército saque a Dorrego del gobierno. Debemos imponer para siempre la civilización a la barbarie. Con energía. Si nuestra salvación no viene de la omnipotencia de la espada, la omnipotencia de Dios no se dignará a hacerlo. ¿Qué pretenden de mí? La gente decente somos minoría en este país. Solo por el terror se amedrentará a los de abajo. Mala suerte de la República en un movimiento que puede importar mucho o poco, según se maneje en sus resultados. Dorrego y los jefes federales deben morir. ¿Derramar sangre de hermanos? Eso es lo que están queriendo del ejército. Una revolución es un juego de azar, donde se gana la vida de los vencidos, general. ¿Y cómo recibirá el pueblo ese baño de sangre? ¿Y eso qué importa? Coronel Dorrego ya está aquí, señor general. Intímele que dentro de una hora será fusilado. ¡Santo Dios! Dígale al general Lavalle si la provincia no tiene leyes. Dígale usted solamente que el gobernador, el capitán general de la provincia, el encargado de los negocios generales de la República, queda enterado de la orden del señor general y está pronto para morir. Le ruego que se me proporcione papel y tintero para mis últimas disposiciones. Ahí ya no está mi primo, el clérigo Castañer. Padre, quiero que me sirva de empeño esta vez para con el general Lavalle, a fin de que se me conceda un momento de entrevista con él. Mi intención es arreglar todo esto pacíficamente y evitar una mayor efusión de sangre. ¿Qué pierde, señor general, con atenderlo?
cuando de eso depende el pronto sosiego y la paz de la provincia con los demás pueblos. No quiero más empeño por el coronel Dorrego. Qué amigos de dar consejos que me han resultado todos. Primero las cartas de esos señores, donde me dicen que es patriótico fusilar a Dorrego, pero que no suma sola la responsabilidad y forma un consejo de guerra. Si es patriótico fusilarlo, ¿por qué me quieren quitar el patriotismo de hacerlo? Y ahora usted. Yo no necesito mediaciones de nadie. Y a los que se opongan volveremos a lancearlos. Esos hombres a los que vuestra excelencia quiere volver a lancear, ¿son moros o paisanos? Yo convengo en que los podré lancear cuantas veces quiera. Pero es eso precisamente lo que debe evitar. Por lástima siquiera de los paisanos. Retírese, señor general. Es un sacrificio doloroso, Elías. Pero indispensable. La historia juzgará si procedo bien fusilando al coronel Dorrego. En las cartas que he recibido se me aconseja que simule un consejo de guerra y que mienta a la posteridad. Pero yo no sé mentir a la posteridad. Cartas como esas se rompen, dicen. Quisiera que el pueblo de Buenos Aires sepa comprender que la muerte del coronel Dorrego es el sacrificio mayor que puedo hacer en su obsequio. Compadre, ignora la valla lo que se expone con no oírme. Pero quiero que por lo menos usted sepa que nada temo, sino las desgracias que sobrevendrán al país. Se lo acabo de decir al general. Pero es lamentable que un valiente como él sea tan terco y orgulloso. Y se niegue a comprender razones. Me ha otorgado una hora para morir. A un desertor, a un bandido se le da más tiempo. Y no se lo condena sin oírle y sin permitirle su defensa. ¿Dónde estamos? ¿Quién ha dado esa facultad a un general sublevado contra la autoridad legítima? Lavalle sabrá lo que hace. Hágase de mí lo que se quiera. Esta chaqueta se la entregará con esa carta a mi Ángela, para que la conserve en memoria de su desgraciado esposo. Esto para la mayor, que me los ha bordado. Y el anillo a la menor, en mi recuerdo. Tiene usted una chaqueta para morir. Acompáñeme al patíbulo, compadre, que quiero darle un abrazo al morir, si no tiene a menos hacerlo.
víctima ilustre de las disensiones civiles, descansa en paz. La mancha más negra en la historia de los argentinos ha sido lavada con las lágrimas de un pueblo justo, agradecido y sensible. Cielito y cielo nublado por la muerte de Dorrego, enlútense las provincias, lloren cantando este cielo. Enlútense las provincias, lloren cantando este cielo. Este es el cielo de los cielos, que hemos todos de cantar, porque ya los unitarios nos quieren a esclavizar. La gente baja ya no domina y a la cocina se volverá. López y Rosa, Sola y Quiroga, oliendo a soga, desde hoy están. Que ahorcar caciques de sangre odiosa es una cosa que ya verán. ¡Viva el general Estanislao López! ¡Viva! De la derrota en el puente de Márquez. El propio coronel Raúl se golpeó sin asco. Todo el país está en contra de nosotros. Y ahora el terror de abajo se suma al de ustedes. El de arriba. En este trance, no queda otra salida que ofrecer el gobierno a San Martín, que está en Montevideo, y así lo he dispuesto. Es el único que nos puede salvar. Será el fin de nuestro partido. San Martín es bien visto por los federales. Por los federales y por los unitarios. Por lo menos por algunos unitarios como yo, que tuve el honor de servir a sus órdenes. San Martín en el gobierno. Hágale saber, doctor Shelley, al general Lavalle, que no puedo aceptar. Señor general, usted es la única esperanza de una paz sin persecuciones. Todos los argentinos lo respetan. En el estado de exaltación a que han llegado las pasiones. Si mi alma fuera despreciable, aceptaría el ofrecimiento para acabar con quienes soplaron el terror en las orejas de Lavalle. Son los mismos que hicieron tantos males a América y a mi persona. Pero no quiero convertirme en el verdugo de mis conciudadanos. La patria no puede exigirme ese sacrificio. El general Lavalle en el campamento federal. El asesino de Dorrego.
Avísele al general Rosas que el general Lavalle en persona viene a verlo. El general Rosas está de recorrida por el campo, señor. Lo guardaré en las casas. Usted muy tranquilo, general. Sé que estoy en casa de un caballero. He venido a buscar la paz, Juan Manuel. Ofrecí el gobierno al general San Martín para que hiciera una paz sin persecuciones ni odios, pero en la paz. No. Mando decir que nos ve tan apasionados que solo habrá paz cuando un partido acabe con el otro. ¡Qué cosa! ¿Se acuerda del colorado aquel que me ponderó cuando fuimos a parlamentar con los indios? Un hombre de levita no lo hubiera hecho. Usted y yo podemos entendernos, Lavalle, pero mano a mano. Yo también lo creo. Por eso me encuentro aquí. Hay que devolverle al pueblo lo que es suyo y llamar a elecciones cuanto antes. Ahí está el problema, amigo. Si se llama a elecciones, ganará el Partido Federal. Y temo que vuelva con persecuciones y venganzas y así no habrá paz verdadera. No, eso no. Como jefe del Partido Federal me hago responsable de un pueblo que ante todo es bueno. Además creo a los suyos escarmentados como para volver a galopar en campo de vizcacheras. Pero sí, yo comprendo sus recelos. Habría una manera de arreglarlo. Que yo por los unitarios y usted por los federales
comprometamos a votar juntos un gobierno independiente y respetable. Está bueno. Ya ve que es fácil entenderse cuando hay patriotismo y buena fe, Lavalle. Primero, olvido total del pasado. Segundo, llamar a elecciones cuanto antes. Y tercero, comprometernos a votar y sostener un gobierno que no sea ni unitario ni federal. El comandante Vicente González, al mando de estos oficiales, lo van a acompañar a usted, señor general, hasta donde lo considere prudente. Ya ves, no cumplieron tu pacto con Lavalle. No es culpa de Lavalle, sino de los que lo aconsejan. Convinimos en llamar a elecciones. Nos pusimos de acuerdo con él en quiénes formarían el gobierno. Hombres elegidos por todos. Y porque Paz se afirmó en Córdoba derrotando a Quiroga, volvieron a sentirse fuertes. No votaron la lista convenida. Será del país, Encarnación, si la fe de los pactos se destruye. Todo será desolación y muerte. Y yo que pensaba estar haciéndoles favor, no pidiéndoles cuenta de la sangre vertida. Y mira cómo pagan. Si estoy por creer que San Martín tiene razón. No, no puede ser. El país va a salir adelante y con la unión de todos. San Martín tiene más años y experiencia que vos. Unir federales con unitarios. No, Juan Manuel. O el país somos nosotros, o son ellos. Aunque todavía tengo fe en Lavalle. Él es de otra laya. Si volviéramos a vernos, me encontraría pronto para poner término a nuestras desgracias. Me duele verlo en ese condenado fuerte. Señores, lo han cumplido lo pactado. Seguir la lucha contra el ejército federal. Los he llamado para hacerles saber que definitivamente dejaré el gobierno. Iré a Barracas a entrevistarme con Rosa para convenir con él quien se hace cargo del poder. Nada nos queda. ¿Y qué pensaban? Cuando se tire la taba también puede salir culo. Deberemos irnos del país. ¿Cómo nos cubriremos de la adversidad? Que se reparta entre estos señores cuanto dinero haya disponible, así podrán cubrirse de la adversidad. ¡Viva la Federación! ¡Viva nuestro país natal! ¡Viva Juan Manuel de Rosas y el Partido Federal! ¡Que vivan los federales! ¡Fueran los que no lo son! ¡Viva Juan Manuel de Rosas! ¡Viva Doña Encarnación! Serás gobernador, Juan Manuel. Todos te reclaman, hasta los unitarios, que ven en vos su única garantía. Hay que montar un potro bellaco y vos lo vas a montar. Por resolución del señor gobernador provisorio, general Viamonte, ha quedado restablecida la honorable cámara disuelta por la revolución de diciembre. Pido la palabra. Concedida. Para imponer el orden y detener la anarquía, queremos
que tenga plenitud de poderes el próximo gobernador, que por mi voto no puede ser otro que el comandante de campaña, don Juan Manuel de Rosas. De mando que pongo en manos de vuestra excelencia, llevan consigo mi respeto y obediencia, con el deseo de que sea feliz. Señor general, este bastón que de vuestras manos ha pasado a las mías, procuraré devolverlo tan lleno de honor como me lo entregáis. Señor Ferré, tiene usted la ventaja de ser correntino. Por eso le pedí que iniciase las negociaciones del federal entre las provincias. A mí me recelarían, porque soy porteño, y no les faltaría razón. Los porteños han hecho mucho mal a las provincias. Con los porteños ni a misa decimos por Corrientes. Y por La Rioja. Y por Córdoba también. Pero esos tiempos se acabaron, amigos. El despacho del gobernador. ¿A quién debo anunciar? Al general Quiroga no lo paran, mi que trece. Acá me tiene, vencido. Como seguramente ha estado buscando usted y su amigo López. Lindos laderos me echao pa' un apuro. Con su licencia yo me retiro, excelentísimo señor. ¿Por qué va a retirarse? Usted no ha ayudado al manco y no ha querido ofenderlo. Con este es otra cosa. Sepa que he visto morir a mi gente en los pagos de un cativo. Y he pedido que escapara en el coche de esos doctorcitos que me mandó para que no atacase a Paz. Yo usted aquí, tan sosegado, sin acordarse de los federales y ayudando a los asesinos de Dorrego. Y hasta me dan ganas de pedir pasaporte para irme al extranjero. Comprendo su calentura. ¿Cómo no voy a estar caliente, pues? Tranquilícese, general. Con calma y de a poco, pero vamos a entendernos. Es fácil decirlo cuando la derrota es de otro. No lo cree así. Lo siento tanto como usted. Busqué la unión y no fue posible. Y ahora que Paz sacó la máscara y volvió a tomar las armas, vamos a pelearlo todos juntos. López de Santa Fe, acá Ferré de Corrientes y Buenos Aires. ¿Y yo? ¿Me quedo de a pie? No, amigo. Si usted ha perdido su gente y sus armas, Buenos Aires sabrá darle buenos federales para que combatan a sus órdenes. Ese cordobés que me batió con sus figuras de contradanza, voy a hacerlo bailar con la más fiera. ¡Manco trompeta! No se puede creer en ellos. Pero todos juntos vamos a vencerlos. Y uniremos de una vez por todas a las provincias en un pacto federal. Crearemos la Confederación Argentina. Eso es lo que hay que hacer. Todos juntos vencimos a Paz. Pensé que habíamos logrado la unidad nacional y que la calma renacería. Pero no fue así. Y ahora mi gobierno terminó. ¿Te reeligieron? Sí, porque dicen que aseguro el orden. Pero gobernar no es solo asegurar el orden. Fuertes intereses nos atan al extranjero y es muy difícil romperlos. Pero el pueblo te apoya. Sí, el pueblo sí. Pero necesito que también la gente ilustrada me acompañe. ¿Un amargo, tatita? Acérquelo nomás, niña. Sabe, estoy muy feliz que no sea gobierno. Así lo tendremos más tiempo con nosotros. ¿Y vos? ¿También estás contenta? Si dejara hablar a mi egoísmo, te diría como Manuela. Estoy contenta que no seas gobierno. Pero mira, Juan Manuel, soy federala.
Y por mucho que alegues, no me gusta que el restaurador no esté en el fuerte. Seré más sutil, asegurando las fronteras de la patria en una expedición al desierto. ¡Nombre! Fruto Gómez. ¿Por qué votan? Por los colorados. ¡Nombre! Avelino Chamorro. ¿Por qué votan? También por los colorados. ¡Nombre! ¡Nombre! Nicanor Páez. ¿Por quién votan? Por los colorados, pues. ¡Nombre! ¡Ramón Egas! ¿Cuánto de bueno por acá? Don Ciriaco Cuitiño y don Leandro Alén, dos federales de ley. Tomen asiento. ¿Qué los trae por mi casa? La gente quiere saber qué ordena el restaurador ante los atropellos del gobierno. Ustedes conocen a mi marido. En sus cartas recomienda calma, que aguantemos las cosas de Balcarce y Martínez. Claro, él está a 200 leguas de Buenos Aires. Señora, los federales se salen de la vaina. ¿Ha leído, su merced, lo que dicen los periódicos de los Lomos Negros? Un escándalo a los motes que ponen. A mí me llaman la mulata Toribia y dicen que soy una borracha y una mujer de mala vida. Yo se los hago alcanzar a Juan Manuel para que sepa cómo anda la honra de su mujer. ¡Cajetilla! Se la van a pagar todas juntas. No me explico cómo jóvenes tan cultos puedan escribir de esa manera. Precisamente por eso. Creen que el pueblo es canalla y escriben en canalla para ganárselo. El pueblo lo desprecia. No podemos esperar más. No, mi Encarnación. Ni contener a los buenos federales. Por mí ya le habría dado una tunda a Balcarce y a todos los Lomos Negros. Pero mi marido recomienda paciencia. En su última me dice nada de desórdenes. Pensé que habíamos logrado la unidad nacional y que la calma renacería. Pero no fue así. Y ahora mi gobierno terminó. ¿Te reeligieron? Sí. Porque dicen que aseguro el orden. Pero gobernar no es solo asegurar el orden. Fuertes intereses nos atan al extranjero y es muy difícil romperlos. Pero el pueblo te apoya. Sí. El pueblo sí. Pero necesito que también la gente ilustrada me acompañe. ¿Un amargo, tatita? Acérquelo nomás, niña. Sabe, estoy muy feliz que no sea gobierno. Así lo tendremos más tiempo con nosotros. ¿Y vos? ¿También estás contenta? Si dejara hablar a mi egoísmo, te diría como Manuela. Estoy contenta que no seas gobierno. Pero mira, Juan Manuel, soy federala, y por mucho que alegues, no me gusta que el restaurador no esté en el fuerte. Seré más sutil, asegurando las fronteras de la patria en una expedición al desierto. ¡Nombre! Fruto Gómez. ¿Por quién votan? Por los colorados. ¡Nombre! Avelino Chamorro. ¿Por quién votan? También por los colorados. ¡Nombre! Cirilo Sosa, ¿por quién vota? Por los colorados. ¡Nombre! Nicanor Páez. ¿Por quién vota? Por los colorados, pues. ¡Nombre! ¡Ramón Egas! Don Ciriaco Cuitiño y don Leandro Alén, dos federales de ley.
Tomen asiento. ¿Qué los trae por mi casa? La gente quiere saber qué ordena el restaurador ante los atropellos del gobierno. Ustedes conocen a mi marido. En sus cartas recomienda calma, que aguantemos las cosas de Balcarce y Martínez. Claro, él está a 200 leguas de Buenos Aires. Señora, los federales se salen de la vaina. ¿Ha leído, su merced, lo que dicen los periódicos de los Lomos Negros? Un escándalo los motes que ponen. A mí me llaman la mulata Toribia y dicen que soy una borracha y una mujer de mala vida. Yo se los hago alcanzar a Juan Manuel para que sepa cómo anda la honra de su mujer. ¡Cajetilla! Ya la van a pagar todas juntas. No me explico cómo jóvenes tan cultos puedan escribir de esa manera. Precisamente por eso. Creen que el pueblo es canalla y escriben en canalla para ganárselo. El pueblo lo desprecia. No podemos esperar más. No, mis Encarnación. Ni contener a los buenos federales. Por mí ya le habría dado una tunda a Balcarce y a todos los Lomos Negros. Pero mi marido recomienda paciencia. En su última me dice nada de desórdenes. Desde que volvió del desierto se lo ve preocupado, Tatita. No le haga caso, niña. Cosas de la política. Usted siga con el mate que lo sepa lindo. Será inútil, Juan Manuel. Ahora que Viamonte renunció, tendrás que volver a subir el potro. No, mujer. No me convencerás. Ni vos ni nadie. No veo solución. Los que entienden al país no son leídos. Y los leídos no entienden al país. Cuatro veces lo hemos designado gobernador. No debe negarse una vez más. No se cansen de elegirme, señores representantes. Lo reclama el pueblo, señor. Pero no la clase ilustrada, ni la gente de arriba. ¿Podría prescindir de ellos? Gobernar con facultades extraordinarias. O con la suma del poder público. ¿Y qué gobierno sería ese? Me llamarían tirano. Y cuando tuviese que enfrentarme a intereses adversos al país, los encontraría combatiendo en las filas enemigas en nombre de la libertad. No, señores. No. Usted tendrá sus motivos para negarse al gobierno. Pero la verdad es que nos está dejando en la estacada. Los doctorcitos se están metiendo bajo el ala de los federales para intrigar, como lo intrigaron a usted, amigo Quiroga, con aquel cuadernito de la Constitución. Pico no les falta. No se puede negar. Tiran una resma de papel al aire y ya está. Cosa de magia. ¿Magia? Para ellos. Pero al pueblo siempre lo dejan afuera. Al sereno. Como gobernador sustituto, encargado de velar por el pacto federal, te pido ese sacrificio, general Quiroga. Me sabe, doctor Massa, dispuesto a todo por defender la Constitución. Los gobernadores de Salta y Tucumán se han declarado en guerra, asusados por los doctrinarios. Será un viaje de peligro. Los conspiradores han dispuesto la muerte de los jefes federales. Conozco el plan de sangre y escándalo que denunció don Manuel Moreno desde Londres. Empezaron a cumplirlo con Villafañe. Pero no le hace. A la patria debe sacrificarse de todo. Todo lo que usted ya ha dicho sobre la Constitución está muy bueno. Pero me gustaría tenerlo por escrito para meditarlo con los amigos del interior. Descuide, general. Me quedaré acá en la hacienda de Figueroa y le haré llegar por Chasqui un pliego con mis pareceres. El coraje está muy bien, pero la imprudencia es inútil. No viaje sin escolta. ¿Quién va a atreverse a mirar de frente a general Quiroga? No tenga cuidado.
mexicanos han estado de acuerdo al fin con el porteño. Tierras peligrosas, estas de Córdoba. No se sobresalte, mi doctor. No ha nacido el salvaje que se le anime al general Quiroga. ¿Conocido o no el naipe? Miserables. Y yo que creí en semejante gente. Pero ni esto ha de ser bastante para los hombres de las luces y los principios. ¿Y vos seguís creyendo que no debés gobernar? Ya van a ver ahora. El sacudimiento será espantoso y la sangre argentina correrá en porciones. Ahora sí que sos vos, Juan Manuel. Unos arriesgan la vida, otros el honor. Aceptaré el poder. Y que gobierne Mandinga. Cielo, cielo y más cielo. Cielito del federal. El que no lo sea neto, ¡viva Rosa! Y a la banda oriental. El que no lo sea neto, y a la banda oriental. Todos de la ciudad y la campaña. La divina providencia me ha puesto en esta terrible situación. Combatamos con denuedo a esos malvados que han puesto en confusión nuestra tierra. Persigamos de muerte al impío, al sacrílego, al homicida y sobre todo al pérfido traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra buena fe. Que de esa raza de monstruos no quede uno entre nosotros. Que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y espanto a los demás que puedan venir en adelante. No os arredre ninguna clase de peligros, ni el temor de errar en los medios que adoptemos para perseguirlos. La causa de nuestros infortunios es que los argentinos no somos dueños del país. Un banco extranjero la emisión de la moneda y el monopolio del crédito. El sistema de libre comercio no permite el desarrollo de las artesanías de las provincias. Y la tierra pública la hemos hipotecado al empréstito inglés. La triste verdad es que hemos dejado de ser colonia española para hacerlo de todas las naciones comerciales. Y eso no. Señor ministro Rojas y patrón, redacte una ley de aduana poniendo trabas al comercio extranjero.
así favoreceremos a nuestros paisanos del interior que no tienen otro medio de vida que sus tejidos aislados. Los introductores ingleses se molestarán. Que se molesten nomás. Antes estamos los criollos. Y otra ley, expropiando el banco. Tengo la suma del poder. ¿De qué me serviría si no puedo hacer lo que hay que hacer? Señor ministro Arana, sírvase disponerse a declarar la fiesta nacional el 9 de julio al igual que el 25 de mayo. No basta con tener gobierno propio. También hay que ser independientes. La causa de la federación es la causa del pueblo, de la religión, del orden, de la justicia. Es la causa recomendada por el Todopoderoso. Ejemplar para dedicárselo, mi Mariquita. Contiene ideas revolucionarias que no todos entenderán. Y los unitarios, menos que nadie. Nuestro deber es combatir el despotismo. Rosas y los caudillos no me parecen simples déspotas sostenidos por bayonetas.
No podemos negar que viven en el corazón del pueblo. Misia Mariquita, siempre tan juvenil. Señor don Vicente, ¿cuánto tiempo sin visitar este salón donde se cantó por primera vez su himno? Y usted de ángeles, ¿cuánto honor? No nos entusiasmemos demasiado con Rosas. Es cierto que la juventud y la clase decente espera mucho del poder del pueblo. Pero todavía no veo en manos de Rosas una bandera de fraternidad, igualdad y libertad. ¿Qué es eso del romanticismo en auge? Un movimiento cultural que acaba de llegar de Europa. Deja lo artificial, lo muerto, para vivir lo natural, lo propio. Entonces, ¿es algo así como el federalismo? ¿A qué me sale ahora con que Juan Manuel es romántico? ¿Cómo va a ser romántico Rosa si no lee libros franceses? Ahí lo ve usted ese juno, Juan Bautista Alberti. En tiempo de Rosas, acaba de descubrir el federalismo en libros franceses. Digan lo que quieran, pero Rosas no alienta a la juventud estudiosa. Y para colmo, este bárbaro se enreda en una guerra con la Francia. Oh, no habrá en Buenos Aires ni vino franceses, ni jabones de olor, ni perfumes. Ni nada de lo lindo que viene de París. Algún sacrificio tiene que hacer por su patria, niña. Vengo a ofrecerle, excelentísimo señor, una última oportunidad. El menosprecio que hace de Francia... ¿A no aceptar imposiciones por la fuerza llama usted menosprecio? El gobierno espera muy sinceramente, vuestra excelencia, que el buen sentido prevalezca entre los argentinos. No tienen ustedes la menor posibilidad de resistir a nuestra escuadra. Entonces cañoneen Buenos Aires nomás, que no les aflojaré ni la pisada de un chimango. Si no podemos tener una patria respetada, no tendremos ninguna. Nos hundiremos con sus escombros. No se llegará a ese extremo. Tenga la seguridad. Disponemos de otros medios para triunfar. El bloqueo, por ejemplo. Le diría como San Martín en una ocasión semejante. Entonces nos vestiremos con las bayetitas que nos tejan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, que lo demás poco importa. Francia posee otros medios decisivos. No sobran recursos para levantar la guerra de facciones, unos contra otros. Su excelencia tiene muchos enemigos internos. No nos será difícil armarles. ¿Pero qué se ha creído el insolente? ¿Que habrá argentinos que traicionen su patria? Sepa, señor, que los unitarios también son argentinos. De la libertad vuelve a reclamar lo general. ¿De qué libertad me habla? La única libertad que está en peligro es la de nuestro país. El tirano y su chusma no son nuestra patria. La Francia no es nuestra enemiga, es nuestra aliada contra la tiranía. Es estupidez pensar otra cosa. Prefiero irme a llamar estúpido a que mañana mi patria me maldiga como vil traidor. Los pueblos lo esperan ansiosos, general. ¿Usted será su libertador? No siga, Corbalán, no siga. Y hasta los hijos de mis amigos conspiran contra el gobierno. En el estado de guerra en que estamos, eso es traicionar a la patria. Eso lo sabemos usted y yo. Ellos no. Algunos porque anteponen la palabra libertad
por novelería. ¿Qué dispone usted, excelentísimo señor? Son muy jóvenes. Darles un susto y devolverlos a su padre con la recomendación que no vuelvan a juntarse con esos salvajes unitarios que les montan la cabeza. Si hay jefes militares entre los conspiradores, los fusila como está en la ley. Aunque sean de mi familia. Esos morenos tienen alma como nosotros y sienten la patria tal vez más que nosotros. Le aseguro, Manuela, que intento comprender tanto a esos morenos como a su padre, aunque me cuesta. Pero quiero serle agradable a usted. Tanto afán para complacerme a mí. Es que yo pienso en otras cosas, además de la patria y los morenos. Lamento que usted haya renunciado a vivir para quedarse junto a un padre que es tanto más fuerte que usted. Amigo mío, usted sabe que tengo deberes. Desde que murió mamita, una hija que conoce de cerca la soledad de un padre fuerte no tiene derecho a alentar pasiones. Pero ¿qué le digo? No me interpretaría por más que me esfuerce. Usted es de aquellos leídos que no comprenden bien al país, aún reconociéndoles la sinceridad del error, como tristemente suele decir Tatita. Ahí están don Eusebio y Biguá. ¿Ya ha aprendido su excelencia el discurso para recibir a los ilustres visitantes? Mandeville, el ministro inglés en Palermo. El gobernador se entiende muy bien con los ingleses. Con los ingleses, Tatita, siempre se ha entendido bien. Son patriotas. Defienden su tierra como él defiende la Confederación. Con los que nunca se ha entendido, ni se podrá entender, es con los titulados amigos de los ingleses. Esos argentinos que anteponen a Inglaterra, su propio país. General Lamadrid, bienvenido a Palermo. Tratándose de una guerra que compromete el honor de la patria, mi deber de militar es presentarme al gobierno. Vea, Tatita, quien tenemos con nosotros. Pero mi viejo amigo y compadre. Bueno, ¿sabe que me compromete viniendo aquí a Palermo? Que dirán los federales si lo ven conmigo. Perdóneme, señor gobernador, pero no he podido reprimir el deseo de abrazarlo. Vamos. Y con una cinta celeste. Úsela en mi casa si quiere, pero no salga a la calle con ella. Corre peligro que lo quemen de un trabucazo. Y bien, ¿cómo ha dejado esos amigos suyos salvajes de la otra banda? No me hable de ellos. Si hasta me dan ganas de tirar la cinta celeste. No lo hago para que no digan que fue por miedo. A ver, general salvaje unitario Madrid, si nos regala una de sus lindas viralas tucumanas. Sea. Una virala del general Lamadrid a los unitarios. Perros unitarios, viralita, nada han respetado. Hay mundos franceses, viralita, ellos se han aliado. A ver, argentinos, viralita, que están traicionando. Porque Luis Felipe, viralita, los está comprando. Resentido con usted, general, que me llamó perro. Aunque me vea en Palermo y use la divisa federal, me considero unitario. Y así se lo digo siempre a Rosas. Yo también soy unitario, doctor Benestarfield. Pero no salvaje unitario. Son salvajes los que no tienen patria. Que en su vanidad ingenua que no escolta su fama. No consigo comprender a Rosa, se lo aseguro. Sabe que ni usted ni yo podemos ser sus amigos,
humanidad. Y sin embargo nos colma de tensiones. ¿Qué pretenderá de nosotros? Mal hicieron los doctores. Caro lo pagarán. No le hace, pues. Ayer el ministro inglés dirá que a su fiesta resisten los unitarios. De las pincas. ¡Salvajes unitarios! No era malo el indio Heredia. Que sabía perdonar. Él lo diga Marcos Paz y hasta el mismo Avellaneda lo podría testiguar. De un hombre agotado por el excesivo trabajo. Y manera de burlarse de algunos adulones. El doctor Mandinga se ha quedado dormido. Estará soñando alguna de sus diabluras. Hasta tráeme esa víbora que mataste esta mañana. Y una picana. Video. La residencia.
residencia del tirano es un antro de corrupción y escándalo. Los curas federales huyen con las niñas federales. No va a dejar que los unitarios le dicten lo que ha de hacer. Escuche, niña. Haga lo que haga, dirán siempre que soy un monstruo. Pero no puede indultar a Camila ni al cura Gutiérrez. Ellos son federales y amigos nuestros. Usted sabe que he perdonado a muchos unitarios. Pero a los federales, y más a los que están ligados a nuestra familia, no puedo hacerlo. Ellos son los que deben dar el ejemplo. También Manuel Vicente. Metido en estas traiciones. Ahí lo tengo a más en su despacho de la legislatura. No se atrevió a venir. No puede andar por la calle. El pueblo está exaltado. Daré una orden para que lo crucen a la otra banda, de urgencia. Vamos a humillar el orgullo de esos cobardes asesinos. Se engañarían los bárbaros si en su desesperación imploran nuestra clemencia. Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de esos monstruos. Muerte sin piedad. Derramad a torrentes la inhumana sangre para que esta raza maldita de Dios y de los hombres no tenga sucesión. Y la Valle, preparando su ataque desde Martín García. Pobre. Lo han extraviado con palabras y no atina a ver tras de sí el pabellón francés que lo respalda. Ni los buques extranjeros transportando sus tropas, ni las armas que proveen, ni el dinero que le da la Comisión Argentina de Montevideo, cuyos componentes hasta ayer eran pobres de solemnidad. ¿Permite, general? Le traigo este recuerdo. El tintero que usó al sentenciar a Dorrego. ¿Sabe, comandante de la casa? Todo el mundo me recuerda que fusilé a Dorrego. Y nadie ha venido a incorporarse al Ejército Libertador. La presunción de que todo el pueblo se uniría bajo el mágico nombre de la libertad se ha desvanecido. ¿Qué? ¿Qué me anda mirando como si yo fuera una niña bonita? ¡Fuera de aquí, vamos! Thank you.
cielito y cielo nublado por la muerte de Dorrego. Enlútense las provincias, lloren cantando este cielo. Enlútense las provincias. Me hicieron cometer un crimen. Yo era muy joven y creí de verdad que hacía un servicio a la causa pública. Es preciso mirar por la familia de Dorrego y asegurar su bienestar futuro cuando entremos a Buenos Aires. Aguantaron 2 años de bloqueo. Pasaron las angustias de la guerra y de la más alevosa traición. Ahora solo piensan en matar unitarios. No quiero contenerlos, ni podría tampoco. Solo me limitaré a cuidar que no atropellen las casas. Pero durante 30 días los dejaré dueños de las calles. Tatita se va a matar con tanto trabajo. No me reconvenga, niña. Todo tiene que pasar por mis manos. La guerra aún no ha terminado. ¿Alguien en antesala? El general Guido y el ministro Mandeville, a quien citó para hoy. Haga pasar al ministro inglés. Excelentísimo señor, debo decirle que las instrucciones de mi gobierno son terminantes. O se hallan a usted, o vendrá una intervención conjunta de Inglaterra y Francia. Pero, ¿qué es eso? Allá. Hoy es 12 de agosto. El pueblo festeja la reconquista. Ya ve, señor ministro, que no puedo ni debo allanarme a sus condiciones. Aquí ante todo manda la opinión del pueblo y el honor nacional, que son lo único que me dicta la conciencia a seguir. Si lo entiende su gobierno, bueno, de lo contrario me verá defendiendo la soberanía y el decoro de la Confederación Argentina.
nombre de qué principios intervendrán la Inglaterra y la Francia? En nombre de la humanidad. Finalidad que nunca parece ser ridícula. Las escenas de terror en Buenos Aires nos sirven admirablemente para invocar la causa de la humanidad. El almirante pudo elegir una nómina de víctimas y posibles víctimas de Rosas a fin de dar vuelo a la intervención. Me ha parecido que ninguno mejor que Alberdi para redactarla. Es que ahora Alberdi ya no piensa de Rosas como antes. ¿Quién hará esa nómina entonces? Los ingleses pagarán un penique por cada cadáver que le encuentren a Rosas. Yo la haré. Además, diré que ofendió a su padre, que renegó de su madre, que tiene relaciones incestuosas con su hija. Ya me pagará Rosas en no haberme sacado de la cárcel cuando me procesaron por ladrón. Se me ocurre el título. Tablas de sangre. Bien, Rivera Indarte. Veo con placer que ya ha olvidado la mazorca. Atribúyele a Rosas todo. Hasta la misma muerte de Quiroga. Y si puede, también la de Dorrego. Cuantos más muertos le cuelgue, mejor. Aquí le traigo, señor gobernador, los pasquines y periódicos de Montevideo. Las infamias que dicen.
Allá los tres. Considerad el insulto que nos hacen al navegar un río argentino. Pero no lo conseguirán impunemente. Tenemos en la vuelta obligado el pabellón azul y blanco y debemos morir antes de verlo bajar de donde flamea. Coronel Tornet, a usted el honor del primer cañonazo contra los invasores. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Fuego! Pampa y cielo, naturaleza y Dios. Es usted como una princesa, Margarita. Sí, una princesa en un país de leyenda. Existen estas tierras por su gracia, su belleza. Bendigo a la providencia que lo trajo a Buenos Aires y me permitió conocer a vuestra excelencia. Thank you.
acepta todo lo exigido por el gobierno argentino. Pero esta cláusula de mirar los cañones de Trafalgar ante la bandera azul y blanca, eso no puede ser. Sería como aceptar que hemos perdido la guerra. ¡Perdido! Cuando la Inglaterra y la Francia son las dos potencias más grandes del mundo. Disculpe, Excelencia, pero aquí la primera potencia del mundo es la Confederación Argentina. La soberbia de este gaucho. Decir que la primera potencia del mundo es la Confederación Argentina. ¿Sabe lo que pienso con Demoleski? Que si yo fuese argentino, hubiera dicho lo mismo. Argentina en los ríos. Libertad en las repúblicas del Plata para desenvolver sin trabas su destino. Desagravio de los cañones ingleses a la bandera argentina. La Inglaterra ha reconocido nuestro derecho y contraer un gran mérito con esta convención de paz que Dios mediante inaugurará una nueva época en este continente. Llenado mi deber. Si más no hemos hecho en el sustento.